Julián. Oye, gracias Puerto Rico a un año de su lanzamiento, Selectos Easy Shop es preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online y el 100% de clientes complacidos con tiempo de espera de entrega y recogido. El 91% que lo considera fácil para el pago en línea, Selectos está para servirte. Visítanos en www.selectoseasyshop.com. Selectos Easy Shop es un éxito, te llevan la compra a tu casa, es un éxito, un exitazo. Pruébalo para que veas lo conveniente y lo fácil que es Selectos Easy Shop. Bueno, vamos con el carrito de compra. Tengo un montón de compra aquí ya lista, preparada para que alguien se lo lleve. Tengo, buenas noches, Marlene. ¿De qué pueblo, Marlene? Carolina. De Carolina, ¿con quién tú andas por ahí, mamá? Con mi mamá, mi tía madrina y el padrastro. Muy bien, mira lo que vamos a hacer. Pero usted empuja el carrito. Usted empuja el carrito. Si usted logra que el carrito caiga aquí en lo amarillo, se va a llevar la compra para su casa. ¿Está bien? Yo estoy seguro que alguien se va a llevar el carrito de compra para su casa. Ok, a la cuenta de tres. Cuidado con las cervezas, que no se atropellen. Estamos hablando de esta compra, productor. ¿Puedo decir algo que vamos a hacer mañana? Ok. Antes de seguir con el carrito, pero me acordé porque lo tenemos la compra. Mañana, intenté hoy, pero no conseguimos que me hiciera la cantidad de pan suficiente para poder hacer esto. Pero ya conseguí quién me lo va a hacer. Mañana yo voy a ir para San Germán. Compramos 1,000 libras de pan. Mañana lo voy a buscar a las 8 de la mañana. Y vamos a ir a San Germán a llevar 1,000 libras de pan para 1,000 familias. Y lo importante no va a ser que si voy a regalar pan o qué vaya a hacer. Lo importante es que yo quiero entregar bolsita por bolsita, por libra de pan, a cada familia. Le quiero saludar y lo quiero abrazar y le quiero decir a nuestra buena gente de esa área que estamos con ustedes. Así que mañana vamos a estar en San Germán, si Dios lo quiere. Voy para allá con mi familia, con mis amigos, los que quieran ir. Yo voy a salir a las 8 de la mañana de Las Piedras y vamos a estar allá en San Germán como a las 10. Así que nuestros amigos de San Germán y de todo el área no están solos, estamos con ustedes. Mañana vamos a entregarle a cada familia allá y a saludarlo y a estar con ustedes, ¿está bien? Nos vemos mañana en San Germán. Perdóname, en San Germán no, en Guánica, en Guánica. Mañana vamos a estar en Guánica. Bueno, mi amiga Marlene, ¿estás lista? ¿Preparada? A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres, llévate el carrito de compra, llévate el carrito de compra, llévatelo, llévatelo. No pudo ser, venga para acá, mi amiga. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Cuál es su nombre? Edwigis. ¿Edu qué? Edwigis. ¿Usted, ese nombre es de la República Dominicana? Sí. Me imagino que usted baila merengue y bachata. Claro que sí. Maestro, póngame algo ahí, Edwigis, venga para acá. Ahora, dale, Edwigis. ¿Cómo se baila? Ahí está, Edwigis. Oye. Míralo ahí. Ese swing de la República Dominicana, me encanta. Eso, stop. Oye, qué swing. Nuestros hermanos, nuestros amigos de la República Dominicana. Ese swing que tú tienes es único. Yo te veo bailando y dices desde la República Dominicana porque tiene ese swing. Es diferente. Mi amiga, ¿estamos listos? ¿Preparados? A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Y a rayo! ¡Y a rayo! ¡No! ¡Y a rayo! Se quedó con la misma energía. Gracias, mi amor, gracias. Venga para acá, mi amigo José. Venga para acá. José, ¿cómo está? ¿De qué pueblo viene? De Guaynabo. De Guaynabo. José, ¿ya usted tiene luz allá? No, todavía. Todavía. Nuestra gente de Guánica tampoco, toda esa gente no tiene luz. Vamos a estar mañana para allá. Ok, a la cuenta de tres, José. Llévate el carrito de compra de Selectos. A la una. Mira, José.
Suave, que mi amiga por poco se lleva la pantalla. Y esas pantallas tienen que durar, porque acá entre nosotros no le digan a nadie. Esas pantallas todavía el productor y yo no la hemos pagado, así que no se puede romper. Todavía las debemos. No las rompo, muchachos. Ay, qué cara salieron esas pantallas. Ay, Dios mío. A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Ahí está mi amigo José. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. ¡No! José, no pudo ser. Yanicha, ¿cómo estás tú? ¿Estás bien? Bien. ¿Tú eres de qué pueblo? Yabucoa. ¿De Yabucoa? ¿Con quién andas por ahí? Estoy de vacaciones. ¿Estás de qué? ¿De vacaciones? Ajá, soy de Boston. ¿Tú eres de Boston? ¿You speak English? Sí. Okay, no problem. I no speak English. No, nothing. Nada, 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 nada. Ok. ¿Cuántos años tú tienes? 16. Ah, tú tienes 16 años, pero tú tienes porte de modelo. Tú tienes porte de modelo. Póngame una música de modelaje ahí. Venga para acá, Yanis, para que modele. Una modeladita. Allá. 3, 2, 1, dale, Yanis, dale. Ahí está, mi amiga. De vacaciones, ahí está. ¡Epa! Ahí está. Very good, very good. Thank you, thank you. Ok, Yanisha. ¿Lista, Alice, preparada? Alice. Ok. ¿Qué pasó? ¿Quién me habla ahí? Te habla Merocincho. Quiero que bailes tú también, ¿no? ¡Un aplauso para Alex! ¡Ya, ya! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡No! ¡No pudo ser! ¡Dime, Tatín, el aplauso para Tatín! ¡Tatín! Quedado frustrado, aquí estoy con mis dos amiguitos, Julián y don Este. Venga para acá, don ya que está ahí, Julián. ¿Y cuál es tu nombre? Marco, ¿cuántos años tú tienes? Siete años. ¿Estás preparado para hacer la magia con Tatín? Va a hacer la magia, okay, conmigo. Estamos, Tatín. Recuérdate, 787-313-1714. 787-1714. 313-1714. Algo así. No de otro número aquí, que después hay entran mil llamadas ahí. Bueno, vamos a ver. Le haces el movimiento a las cartas. Tú sabes hacerle el movimiento a las cartas, ¿verdad? Movimiento a las cartas, sí. Sí, dale. Has preparado a darle el movimiento a las cartas. Movimiento a las cartas. Cuando tú digas para. Para. Para, más rápido. Para. Ok, te voy a dar el A. No, te doy esta que yo no la veo. Ok. Enséñale para allá, para la cámara. La tiene. Sí, la tengo. La tiene. Ahora usted va a coger y va a destrozar esa carta. Pero, antes que nada, póngamela ahí encima. A ver. Ay, perdón, se cayó. Vamos otra vez. No, tranquilo. Estamos bien. Ok. Ok, vamos a hacerle una barajeadita sencilla. Ajá. Ok. ¿Cuál fue la carta que usted cogió? Acuérdese bien, ¿ok? Me acuerdo, la tengo aquí. ¿Cuál es ese? El 2 de diamante. El 2 de diamante. Yo se lo voy a colocar aquí a mi amiguito en el bolsillo. El 2 de diamante. Ábrame el bolsillo, amiguito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, Dios mío, esto va a tener que ser en primera parte y segunda parte. Okay. ¿Preparado? Usted cogió una carta, ¿verdad? Sí. Que sí. Hacemos así. 1, 2, 3. ¿Cuál fue la que yo le puse en el bolsillo? El 2. ¿El 2, seguro? Sí. Hágale tu, 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 tu. Tu, 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 tu. ¿Cuál era la carta suya? El K de corazones. Chequéle el bolsillo, el nene. ¡Increíble! ¡Fuerte el aplauso para Tatín! Gracias, Tatín. Gracias, mi panita. Gracias, Julián. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana.